Dentro de los actos organizados con motivo de su 40 aniversario, CEO Cepyme Guadalajara ha entregado los premios de su concurso de fotografía empresarial al mismo tiempo que inauguraba la exposición con las 27 imágenes finalistas, una muestra que se podrá visitar hasta el 31 de octubre en el Centro Cultural de Ibercaja. Un acto que contó con la presencia de Pedro Hernández, vicepresidente de CEO Cepyme Guadalajara, José Luis San José y Juan Ramón Velasco, presidente de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara. Durante sus intervenciones, los tres reconocieron, además de la alta participación, la calidad de los trabajos presentados y la multitud de oficios y sectores representados en las fotografías, haciendo ver lo vivo que está el sector empresarial en la provincia. Un concurso que recibió más de un centenar de fotografías con una temática muy concreta: dar visibilidad al mundo empresarial de la provincia. De todas las imágenes, el jurado realizó una primera selección quedando 27 finalistas, que son las expuestas para, entre ellas, salir las tres ganadoras. El primer premio del concurso de fotografía correspondió a la obra titulada Sala de cocción de la fábrica de Mau, de Antonio Damián Gallego. El segundo premio fue para Juan Luis García, con taller artesanal de reparación de joyería, relojería y bisutería Coqueduce. Mientras que el tercer premio fue para Laberinto de Sandra Beneito.